la compra del martes. Todo está bien. Espero que os vaya bien a todos también. El supermercado hoy no fui al Carrefour porque la verdad no me apetecía. Solo fui al Gadis y al Freud. Y la verdad es que estaba bastante abastecido, estaban empezando a traer arroces, harinas, había harina de repostería, había muchas cosas. Faltaba un poquito quizás los lácteos, yogures y leche, pero para lo demás había bastante. Bueno, como os decía, había bastante. Entonces, yo creo que la cosa está mejorando. Bueno, también quizás faltase también un poquito de charcutería ya envasada, pero nada importante. Para eso estoy contenta. Empiezo con la compra. Esto. Ya estoy ya desvariando. Compré pan. Ya volvieron a traer el pan en el Freud. Su pan normal. Pues una alegría, porque los otros eran un poquito basura, por no decir otra cosa. Pero bueno, a 36 céntimos cada una compré dos. Compré una lechuga a 59 céntimos en el Gadis. Está bastante hermosa. ¿Dónde es la lechuga? No ha faltado porque creo que es aquí cerca. Es de Coristanco, sí. A menos a unos 55, 60 kilómetros. Compré una tarrina de perro para perro. De perro no, hace carne de perro. La compré en el Gadis de Ricón Pollo. Y era la última que quedaba de esta, porque esta siempre se termina. Debe ser muy buena, que debe gustar mucho, que siempre se termina. Compré unas lonchitas de jamón de York. Bueno, fiambre de York, paleta de York. Compré 100 gramos a 6,25 el kilo, me costaron 62 céntimos, 63. Es que voy a hacer una pasta gratinada al horno, a ver si os puedo subir la receta, porque está buenísima, buenísima. Compré un bote de gel hidroalcohólico marca Gadis. La marca blanca del Gadis a 2,99. Últimamente no sé por qué, pero en las falta bastante gel hidroalcohólico. No sé. Bueno, normalmente donde yo lo compro era en las perfumerías Arenal, pero dejaron de traer casi, mira que era donde siempre había, y de repente dejaron de traer. Bueno, pues encontré este a 3 euros, a 2,99. Es bastante bueno. Está bien. Tomate frito, sin azúcares, sin sal y sin azúcares añadidos. Orlando, en el Freud. Este creo que me costó sobre 80 céntimos, 79, 80 céntimos, porque no hay otros tomates fritos, solo queda la marca. De marca blanca no queda nada. Este está bastante bien, aunque dicen que estos sin azúcares, si miras en la información nutricional, si comparas los hidratos de carbono y los azúcares liberados del mismo producto, suelen tener la misma cantidad de azúcares. Es increíble, a mí me parece increíble. Pero no sé por qué puede ser. Será un inconveniente, ya estoy tirando las cosas. Compré caramelos sin azúcar de eucalipto y mentol de marca Freud, de la marca blanca de Freud. Son bastante fuertes, a mí no me gustan nada, pero aquí me los piden. Compré
Al fin conseguí una bolsita de queso mozzarella, pero en el Freud, a 1,30 €. Está muy bien, es para hacer los macarrones gratinados. Está bastante bien. Después del Carrefour, este es el que más me gusta. Mirando para nada. Un litro de leche semidesnatada. Bueno, como decía, un litro de leche semidesnatada Solar de Galicia, 69 céntimos en el Freud. Este era el único que había, una de las pocas marcas que había, esta, la Solar. Y la empresa está muy cerca de aquí, yo creo que es por eso, que mientras más cerca mejor llega. Aunque dicen que en las noticias el paro se está desinflando. Después de lo del acuerdo, se está desinflando. ¿Qué más? Toallitas húmedas que no había. De las normales, no había de las de pieles sensibles. Así que tuve que comprar dos de las pequeñitas. O sea que me costaron al doble de precio. En total, 50. Son 24. Entonces 48 unidades me costaron 1,40 € 70 céntimos cada una. Y por 1,40 € yo compraría un paquete de 100. Es una burrada, pero no había. Había de las otras, de marca, pero estaban a 2,40, 2,80 y ya, no valía la pena ya. Tampoco es que fuesen tan buenas marcas. Compré macarrones, los gorditos, los tortilloni rallados. Marca Barilla, a 1,79 € en el Freud, súper caros. Las toallitas las compré en el Gadis, por si no lo dije, y ya estoy tonta. Bueno, los macarrones, los Barilla, no había otro tipo de macarrones, no había marca blanca, ninguno de los dos. Es más, no había ni Barilla en el Gadis, los compré en el Freud. Y bueno, se ven, bueno, son los mejores, junto con los garófalos. Y hay uno que se llama, creo que la molisana, creo que también, pero hubo que comprarlos a precio de Barilla. Y por último, compré... Espera un momento, a ver. Bueno, compré pescado. Caballa o sarda, también le llaman aquí a la caballa. Este día de oferta, 3,69 € el kilo. Compré 810 gramos, me salió 2,99 €. Súper bien que estuviese en oferta, pero el pescado está carísimo. Imaginaos los lirios, bueno, creo que también les llaman bacaladillas. Estaban así, seguros el kilo. Las chubas, que son las sardinas pequeñas, como a 7 € el kilo. Están los jureles súper caros también. La maragota había subido a 6 € el kilo y tampoco es que esté tan buena, pero bueno, pero súper caro está todo. Bueno, y esta es la compra de hoy. Espero que os haya gustado, la verdad. No he comprado mucha cosa tampoco, porque ya tengo aquí bastante en casa. Espero grabaros la receta de los macarrones gratinados, porque están muy buenos, de verdad. Que básicamente es tomate frito, macarrones, un poquito de mostaza, huevos duros, queso mozzarella y jamón york. Están muy buenos, la verdad. Y a ver si os la grabo. Por último, decir que me alegra mucho que los supermercados vayan un poquito mejor. Estoy muy contenta con vosotros porque estáis reaccionando bastante bien. Muy bien, la verdad. Bastante, no, muy bien. Y me está dando muchos ánimos a seguir grabando.
Os lo agradezco muchísimo y muchísimas gracias a todos. Y si sois nuevos o cualquier cosa, os gusta este vídeo, dadle a like, suscribiros y nos vemos mañana con otra compra. Aunque a lo mejor os subo la receta. Si tengo tiempo, os la subo. Vale, venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.